Hola, ¿cómo está? ¿Nos extrañó? Ojalá. Bueno, fueron pocos días igual. Qué bien que la pasamos nosotros haciendo el programa. Y hoy es un día muy especial. Si hubiera una mesa acá, yo tendría un mantel, el mejor mantel, el mejor vino y un pan recién hecho con mis propias manos. Porque hoy estoy de fiesta. Hoy vino a visitarnos gente que tengo la sensación de que son los mejores, aunque a ellos no les gusta que se los diga. Y sé que son los mejores. Igualmente, no están aquí para debatir eso, sino para compartir. Porque la música y el arte, al fin de cuentas, nos lleva a un espacio donde todos somos más o menos iguales. Nos iguala la belleza, la espiritualidad del arte, que nos hace mejores. Y en ese encuentro, del que estamos hablando justamente en estos tiempos, hoy tenemos la suerte, la bendición, voy a decir yo que soy creyente, de que nos visiten dos personas que hicieron del arte su forma de vida, pero además le han dado al arte su vida. Uno de ellos considerado el mejor guitarrista del género, el más grande del género, la escuela chamamecera de la guitarra. Él no lo asume así, toca y canta porque es su vida, como los pájaros. Nacido en Corrientes. Ella nacida en Paraná, Entre Ríos. Y ella canta como un pájaro, libre, con un repertorio extraordinario, pero con vivencias además cercanas a la gente, al pueblo, a los niños. Y eso nos hace pensar que vamos a tener un programa, yo estoy convencido, de eso que son para verlo varias veces. Señoras y señores, con nosotros hoy Rudy y Nini Flores y Lidia Cerro. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Jorge? Qué Un lindo. placer, una gran alegría reencontrarnos con vos. Muchas gracias por tus palabras. Siempre la alegría movida por la amistad, pero también en este caso por la música y como testigos a todos los televidentes. Un gran placer estar aquí de Muchas nuevo y gracias. junto con Lidia Oh, y también. qué Junto con privilegio. el espíritu de Nini, ¿no? Que está siempre, ¿no? Siempre que nos. Sí. Que está siempre acompañándonos. Así que muchísimas gracias. Una presentación que bueno, que hace poner un poco de rigor a lo Sí. que hay que hacer. Eso es la Muchísimas bandera. gracias, No, muchísimas pero gracias. tal vez es poco lo que digo. Es muy injusto a veces porque las palabras no expresan todo lo que uno siente o no las encuentra uno, capaz que los más leídos sí. Y dijiste, lo nombraste al Nini y el Nini como Rudy, y vos sos testigo directo de eso, que hay personas que nos modifican la vida para bien. Y justo lo nombraste, entonces yo tengo que dar testimonio de eso diciendo que donde llegaban estos dos juntos siempre se generaba un clima de alegría. Andá a saber de qué tormento venían, de qué infierno venían los tipos, pero venían y se paraban ahí y el Nini te decía, ¿qué hay? Y ya cambiaba todo el clima y te sacaba una alegría. Y eso lo sigue haciendo Rudy, por suerte, con su Sí, música, con sus gestos, con su humildad y su grandeza. Porque lo hemos visto tocar para 2, para 200, para 500 mil, y y él. sobreponiéndose a la ausencia física, ¿no? Sí, Sobreponiéndose es con muy la valiente música. eso. Es muy valiente. Le admiramos eso también, aunque Sí. sabemos que es muy duro. Y queremos nosotros, aunque sea cada uno poner una cucharita de azúcar en Sí. en esa taza, de decir algo, vamos a colaborar un granito de arena. Rudy, estás volviendo de Francia con esos momentos maravillosos que hemos percibido por internet, por suerte existe eso, y hemos visto que has disfrutado tocando cosas maravillosas como siempre, y le he compartido a muchos amigos una versión de Viejo Cacatí que hiciste en pleno París, que nosotros todos el pecho se nos hincha así porque no, podrías tocar otras cosas ya, pero tocaste eso. Sí. Y sí, estuve en Francia ahora en estos últimos meses. Siempre vuelvo a Francia, ¿no? Haber vivido durante tantos años en ese país ya también me volví un poco francés, Sí, ¿no? claro. Aprendí a querer mucho ese país.
Y agradecer también por el hecho de haberme recibido, de habernos recibido, porque esa aventura europea la hemos comenzado con el Nini allá por los años 90. Nos quedamos muchos años y realmente tanto el Nini como yo siempre fuimos muy agradecidos porque Francia nos dio la posibilidad de poder mostrar la música de nuestra región en un país en el que en un país tan cosmopolita culturalmente, ¿no? Porque ahí en Francia uno encuentra músicas de todas las regiones del mundo, de todos los rincones que uno pueda imaginarse. Y para nosotros fue una gran alegría y un gran orgullo poder abrir un pequeño espacio para el chamamé. Bueno, pasaron muchos años, yo tuve que volverme a vivir a la Argentina, pero siempre regreso a Francia con una gran alegría, porque es un reencuentro que yo también necesito y que también me ayuda mucho a continuar con mi carrera musical. Después que el Nini se fue, yo tuve que buscar otras sociedades musicales para seguir también con la música. Yo no soy un solista instrumental, siempre tuve la necesidad de compartir la música con alguien. Bueno, en este caso hoy vamos a estar aquí con Lidia, con quien también tenemos una actividad musical bastante importante. Y bueno, feliz de estar aquí en la Argentina de nuevo. Y bueno, Lidia, ¿cómo es esto de cantar canciones de entrerrianos? ¿Cómo haces a veces? A veces cantás de otros lugares, sí, de otros lares también. Pero también estás muy comprometida con el género chamamecero. Haces cosas que te han llevado a la fiesta nacional del chamamé y a ser muy aplaudida ya, porque tenés una fineza para cantar. Sos la persona que recorre así. Yo tuve un auto de esos que tienen las gomas bajitas, ¿viste? Sí. Bueno, esos copian todo, el asfalto lo copian todo, todos los ruiditos o lo que hay. Y yo siento que cuando te escucho cantar a vos, recorres cada nota de eso, no pasás por encima ninguna de esas notas, ninguna de las palabras o los conceptos que ideó el autor. ¿Eso se tiene, se busca, se logra por el tiempo? Y eso se va aprendiendo, me parece, ¿no? Uno siempre está aprendiendo eso, ¿no? Qué es lo que significa la canción y qué es lo que le quiero dar al que está escuchando, ¿no? ¿Y cómo hay gente que lo canta siempre mal, digamos? Si se va aprendiendo. Yo sé que es duro, pero uno nota que hay gente que parece que trajo en su corazón una forma de ver el concepto, ¿no? De mirar cómo mirás el arte, cómo mirás la obra, cómo mirás esa música, ¿no? Y eso que te estoy preguntando también tiene una respuesta musical. Así que, si no se ofenden, vamos a dar un testimonio de eso. Claro. Le vamos a pedir a Lidia Cerro, esta entrerriana maravillosa, que nos cante una canción que Rudy la va a acompañar y yo la voy a perseguir. ¡Ah! Va a ser un placer. Como el que más los pájaros.
del monte lo saludan al pasar, y el peoncito va soñando, soñando con su silbar. Soñando, soñando con su silbar.